Ellas son mujeres ejemplo a seguir, son madres que día a día se esfuerzan para llevar el sustento a sus hogares. El gobierno municipal, en representación de la vicealcaldesa Máster Melania Peralta, les entregó reconocimiento por su destacada labor, ya que son madres comerciantes y trabajadoras de la cuadrilla de limpieza. El día de hoy haciendo entrega de reconocimiento a estas mujeres, que ellas dinamizan cada día la economía de nuestro municipio. El reconocimiento a estas mujeres valientes, valerosas, trabajadoras, que de las 5 de la mañana están dando una atención de calidad. Tenemos dos brigadas de limpieza. Hay una brigada que comienza a las 5 de la mañana, ¿verdad?, que son 12 compañeras, y hay otra brigada que es especial, que limpia lugares específicos como basureros y lugares específicos de la ciudad, ¿verdad?, que son 7 mujeres. A la comerciante fundadora, más joven y popular, se les entregó detalles. Ellas estaban muy contentas. La sorpresa fueron los mariachis. De estar en este mercado trabajando para nuestros hijos. Trabajamos de limpieza de calle. Cada día, pues, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Me siento muy agradecida, primero, ¿verdad?, con la vicealcaldesa y el personal que trabajan ahí, ¿verdad? Me siento agradecidísima porque ellos toman en cuenta nuestra labor que nosotros hacemos. Y verdad, hay personas también del pueblo que también agradecen nuestra labor. Un trabajo que a mí me gusta, con este trabajo, gracias a Dios, saqué a mis hijos adelante. Que Dios los bendiga a todos los que están con nosotros. Este reconocimiento desde hace años lo realiza la comuna. En el mercado municipal se ubican 160 mujeres entre comerciantes y trabajadoras. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.